Esto es Avenida Colosio. Acabo de cruzar ahorita a la 10. Entonces, la que sigue es la quinta, aquí adelante. Esta avenida, bueno, por esta avenida yo vivo. Por esta avenida está mi casa. Aquí, este acceso a la playa no es muy conocido. Casi nunca grabo tampoco por aquí. El día de hoy les quiero mostrar esta playa para ver algo diferente. Y miren, ya llega la quinta. Esto es la quinta avenida, ya vieron, pero no hay tantos negocios pues como allá para el centro. Si ustedes siguen para allá, va a seguir la calle 88, después Punta Esmeralda. Y si ustedes van para allá, pues está el centro. Está la CTM, está la calle 38, está Parque Fundadores, hasta donde topa. Y miren, este es el acceso del que les estoy hablando, el que les quiero mostrar. A día de hoy, por cierto, no lo he dicho, es 23 de septiembre del 2021. Esta playa, este acceso, puedo llegar a él más o menos como 20 minutos caminando. Las distancias aquí en Playa del Carmen no son muy largas. Si ustedes se siguen por toda esta avenida, llegarían hasta Villas del Sol, pasan por Plaza de las Américas, después sigue Villas del Sol, que es una colonia aquí en Playa del Carmen, que pues prácticamente es la última. Este lugar me gusta porque no está el acceso como todas las playas aquí en la ciudad. Aquí todavía es tierra y es pura selva. Vean, solamente lo que divide a la selva de aquí pues es esta reja. Vean, está súper delgadita. Casi no vengo a esta playa porque aquí casi siempre hay mucho sargazo. Aquí normalmente llega bastante sargazo y este año, como llegó muchísimo, pues no tenía sentido venir para acá. No me daban muchas ganas de grabar por aquí. Pero pues ese es el objetivo del canal, es el objetivo de este video. Vamos a ver qué tal se encuentra la playa a día de hoy, 23. Vamos a ver qué tal está, a ver si ya se recuperó, a ver si ya recuperó los tonos azul turquesa. También, como pueden ver, no es muy concurrido esta playa, no es muy concurrido este acceso. Prácticamente estoy yo solo con otra persona que allá va caminando. Voy a ver qué tal está allá la playa, a ver si hay mucha gente. A ver si desde aquí también podemos ver el cenote de Punta Esmeralda, allá la zona de Punta Esmeralda. Para las personas que no sepan de qué les estoy hablando, Punta Esmeralda es una playa que está acá, a mi izquierda, para allá. Entonces, esa playa tiene dos cenotes. Miren, una lagartija bien bonita. ¿Ya la vieron? Bueno, esa playa tiene dos cenotes. Uno que está pegado al mar, es hermoso, la verdad. Y otro que es más en la selva, está más metido en la selva, como aquí, hagan de cuenta. Vean, es que es pura selva toda esta zona. De verdad, espero encontrarme esta playa bonita, porque es muy pocas veces me la he encontrado tan bonita, así como puntas, como Mamitas o como Playa Car. Muy pocas veces el agua está así aquí. Pero últimamente las playas han estado hermosas, han estado increíbles. Entonces tengo fe de que esté bonita. Y toda esta zona, observen, se escuchan pájaros. Y aquí está una zona como tipo manglar. ¿Quién sabe qué le pasó a la reja aquí? Se cayó. Estaba viendo hace rato un video de Paco, que es otro youtuber aquí en la ciudad. Estaba viendo que fue a Punta Esmeralda, volaron el dron por Punta Esmeralda. Y pues el cenote ya nada que ver. La verdad, ese cenote ha cambiado muchísimo. Ha cambiado bastante. La verdad, me da mucha pena. Me da mucha tristeza ver ese cenote así. Antes ese cenote era de mis lugares favoritos, esa playa. Yo iba muy seguido, siempre que mis familiares me visitaban, yo iba a esa playa y es un paraíso, la verdad. Ahorita me da mucha tristeza, les digo que el cenote está bien pequeño. Pero bueno, ya vengo llegando aquí a la playa y vean nada más qué hermoso se ve. Vean, esto es la playa de la Avenida Colosio. No, se ve increíble. Para allá se ve una nube también enorme y se ven allá unos 3 cruceros en Cozumel. Se ve hermoso. El mar súper calmado y la playa, la verdad, está muy hermosa. Hace mucho tiempo que no la veía así. Ya no está llegando prácticamente nada de sargazo.
Díganme, ¿qué les parece? Y aquí podemos ver ya más de cerca lo que les comentaba. Allá, en donde están todos esos barcos, es la calle CTM. ¿Se acuerdan que ya se los he mostrado en muchas ocasiones? Esa es la avenida CTM. Y si volteamos de este lado, ya de aquí, si caminan, sigue la calle 88, que es un acceso a la playa también. Y allá más al fondo, por allá, está el cenote de Punta Esmeralda. Es increíble ver cómo se recuperaron las playas, vean nada más. Ahí pueden ver videos míos en donde yo visito esta playa, estaba llena de sargazo. Pero pues ya, a partir de esta fecha, ya no va a llegar sargazo, van a ver. Día a día van a lucir mejor, cada día. Hay que darle tiempo a la naturaleza nada más, a que se recupere, porque les decía que este año fue cuando más sargazo llegó, la verdad, era increíble. Pero sin duda, hermoso a día de hoy, 23 de septiembre. Ya nada más el agua, les digo, yo hace mucho tiempo que no veía esta playa así. Otro punto a favor de estas playas es que vean, es pura selva. ¿Ya vieron? Entonces no hay hoteles como allá en el centro, no hay muchas construcciones aquí luego en la playa. Aquí son playas vírgenes, todo esto. Vean, pura selva. El día de hoy también hay bastante espacio de arena. Miren. Hermoso. Me encanta esta playa. En otro video les había comentado que yo había ido y que me gusta ir al arrecife aquí de Playa del Carmen, que es allá en la CTM, ¿se acuerdan? Ah, pues toda esta zona también es de arrecifes. En donde también está bien bonito es en la calle 88, o sea, más adelante. O sea, toda esta zona es una de arrecifes. Todo aquí, hay bastante vida marina. O sea, es un paraíso. Las playas bonitas. Y luego también te metes al mar y es otro mundo. La vida ahí dentro también es increíble. Es lo bonito del Caribe mexicano. No solamente tiene playas bonitas, sino que también hay vida dentro del mar. And I know that this love will fade. 'Cause you say you'll do things you never do. And I know that you'll never change. You'll never change.
Observen, amigos, esa ave. ¿Qué será? Está enorme. Un zopilote, un águila, ¿qué es eso? ¿Ya lo vieron? Miren, allá hay otro volando. Vean, vean, vean. Es increíble también poder ver tantas aves aquí, tantos animales. Hace rato también vi una lagartija que era verde, fosforescente, súper bonita. Y ahorita están esas aves súper grandes. O sea, imaginen qué hermoso tuvo que haber sido Playa del Carmen cuando no había ningún hotel, cuando todo era playas vírgenes. Espero que les gusten todos estos videos. Ahorita pues ya más que nada, más que reportajes de sargazo, pues es acompañarme día con día a visitar las diferentes playas aquí de la ciudad. Ya no creo que llegue sargazo hasta abril más o menos. Todos estos meses son meses donde ya el sargazo desaparece y las playas lucen súper bonitas. Entonces, más que reportajes de sargazo, van a ser vlogs pues acompañándome en mi vida, visitando las diferentes playas aquí de la ciudad, ya sea aquí en Playa del Carmen, en Cancún, Puerto Morelos. Ustedes me van a estar acompañando a descubrir pues todo este paraíso, que quedan muchísimos lugares por mostrarles. Si tú estás de visita entonces aquí en Playa del Carmen, aquí en la Riviera Maya, pues esta es una buena opción. Te muestro esta playa, donde es diferente a todas las demás, aquí junto a la selva, sin tanta gente. Recuerden, bajé por el acceso de la avenida Colosio. Y ya pues a partir de este punto, ustedes pueden ir a otro lado, por ejemplo a la calle, a la playa de la calle 88 o a Punta Esmeralda. Que por cierto, también, miren, doblando por esa punta hacia allá, están unas playas increíbles. Son playas también en donde pues no hay mucha intervención humana, no hay muchos hoteles, está hermoso. De ese lado hay más rocas, la verdad, son playas más rocosas, pero se forman como tipo caletas, las cuales a mí me encantaba ir. Yo siempre les digo, yo iba mucho a Punta Esmeralda. Díganme si quieren ver todas esas playas. Les digo, allá cruzando esa punta, por allá, no, están increíbles también ahí las playas. Ahorita que ya no está llegando sargazo, les digo, poco a poco va a ir tomando un azul turquesa más vívido, más chido. Todo eso que se ve ahí son barreras antisargazo. Están en la zona allá de Punta Esmeralda. Al ser esta una bahía, pues aquí les digo, aquí casi siempre estaba lleno de sargazo. Aquí, todo aquí fue de las zonas más afectadas. Entonces, por eso allá ponen la barrera. También está el Hotel Paradisus. Quizás sean las barreras del Hotel Paradisus. Y ese barco que está ahí también es para el sargazo. Lo recoge dentro del mar. Pero les digo, no se ve ni un rastro de sargazo dentro del mar. No se ve que vaya a llegar en los próximos días. Díganme si les gustó a la playa la cual los traje hoy. Es una playa muy cerca de mi casa que prácticamente llego caminando. Les digo, 20 minutos hago caminando. Son las 12:44 del mediodía. Y miren, pues prácticamente yo estoy solo. En toda esta zona estoy solo. Casi siempre estas playas se mantienen así, sin tanta gente. Es importante que me digan qué playas quieren que les grabe. Es importante que me digan qué playas quieren que les grabe. Yo creo que en los próximos días voy a ir para allá, para donde les digo que das vuelta ahí por Punta Esmeralda y esas playas están hermosas. Y creo que hace como 2 años que no las grabo. Creo que todavía ni siquiera grababa videos con la GoPro. Solamente grababa con mi celular. Ya me voy a meter a nadar porque hace muchísimo calor. Para aquellas personas que quieran saber cómo ha estado el clima, pues en el clima del celular decía que iba a llover desde ayer. Ayer decía que 90% de probabilidades de lluvia y la verdad estuvo muy soleado. Llovió un ratito, la verdad, sí llovió, pero la mayoría del día estuvo soleado. Igual hoy el pronóstico del clima decía que iba a llover y pues vean, hace muchísimo calor. Actualmente estamos a 32 grados con sensación térmica de 38. Just like me, to miss up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way.
Quiero invitarlos a ver mi video de El Cielo Cozumel. Búsquenlo en mi canal como mi tour favorito en la Riviera Maya. La verdad, el Cielo Cozumel es mi lugar favorito. Es mi tour favorito sin duda aquí en la Riviera Maya. La experiencia en ese tour es increíble. Los llevan en un catamarán a un arrecife allá en la isla. Los llevan a comer a un club de playa súper chido, donde la playa de verdad está súper bonito, el mar ahí. También los llevan al cielito, los llevan a ver las estrellas. El tour les incluye el ferry ida y vuelta. Entonces, en la descripción les voy a dejar el link para que se puedan contactar con nosotros. Ahí mándenos mensaje, digan que quieren hacer el mismo tour al cielo que yo hice. Que la verdad, ese tour vale la pena 100%. Para aquellas personas que me preguntan a qué temperatura está el agua, pues el agua no está fría, está súper templada, se siente súper a gusto cuando estás aquí dentro. Les digo, en ningún momento les da frío, hace bastante calor. Quedé sorprendido con esta zona. Hace mucho tiempo que no veía las playas de este lado así. Hubo gente también que me preguntó por qué usaba siempre playeras para bañarme aquí en el mar. Y pues las uso para protegerme del sol sin necesidad de usar bloqueador. Como pueden ya notar, yo siempre ando con sombrero, con playera de manga larga. Estas playeras son especiales para meterse a nadar, son especiales para repeler los rayos UV del sol. El bloqueador es algo que está afectando bastante a todo el ecosistema aquí en la Riviera Maya. Los arrecifes están ya bastante dañados, entonces pues ahí les encargo que usemos lo menos posible de bloqueador.
Pues en la cara, y ahorita, por ejemplo, pues no me pongo nada. Nunca me pongo bloqueador, la verdad. Siempre ando con mi sombrero. Hay que tratar entonces de hacer turismo responsable. Pero ¿qué tal les pareció el video de hoy? Les repito, es grabado a día de hoy, 23 de septiembre, a las 12 del mediodía. Espero que si estás aquí en Playa del Carmen, tomes en cuenta esta playa, que les digo, no es muy promovida, no es muy conocida. Aquí en Playa del Carmen, bajan por la avenida Colosio, les repito, y llegan a este paraíso. Aquí no hay grandes hoteles, ni hay mucha gente. Para aquellas personas que siempre me preguntan que dónde hay menos gente, que quieren estar un poco más tranquilos, pues esta es una perfecta opción. Hasta aquí me voy a despedir. Dale like, suscríbete, comparte este video con aquella persona que sabes que le gusta la Riviera Maya, que quiere visitar Playa del Carmen. Compártele este video. Díganme qué otros lugares quieren que visite. Y nos vemos en un próximo video.